Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 de la tarde, noche, ya con 7 minutos. Es lunes, le digo yo a usted, es inicio de semana, Salmacario, corresponde el santoral, semana 8, día 59, restan 310, 306 días y contando. Oiga, parecía que fue ayer, pero camina el reloj. Cuál debe de ser, ¿no? Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, como siempre, por estar compartiendo este esfuerzo de Grupo Creativo de Pulso del Sur. Tenemos como todas las tardes el pulso de la región. Hoy, por supuesto, vamos a abordar temáticas que tienen que ver principalmente con esta hermosa zona de los cañones y varias partes, por supuesto, del estado de Zacatecas, el mundo, porque, bueno, oídos y la vista están fijadas hoy en esta parte, pues, de la Bielorrusia, como decimos nosotros, ¿no? Ucrania y aquel país, ¿no? Como siempre, decirle que estamos en vivo, recordarle que somos la mejor opción informativa, por supuesto, esto gracias a nuestra experiencia, 12 ya en redes sociales y de manera virtual, y casi 30 ya en lo que hace al tema informativo. Encuéntrenos, por supuesto, en Pulso del Sur. .com, en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto escuchen nuestros podcasts también en Spotify. Como cada oportunidad me acompaña aquí el equipo completo, Fernando Luján en la parte técnica y Juan Carlos Roque, quien saludo en esta tarde y en este inicio de semana. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Buen día, licenciado. Buen día para toda la gente que nos está viendo. Pues iniciando la semana número 9, diciéndole adiós al mes de febrero que ya se va y enseguida, al día de mañana, ya estaremos estrenando mes. Bienvenidos. Así es, muchísimas gracias. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas, Saldívar. Y bueno, déjeme decirle a usted que hoy, dentro de las notas importantes, es que piden a los mexicanos de países cercanos a Ucrania registrarse y actualizar sus datos precisamente en las embajadas. La inseguridad y la falta de liquidez están obligando ya en Zacatecas al cierre de comercios, dan cuenta hoy notas periodísticas. Agregan a Zacatecas en el decreto de autos chocolates. Tome usted en cuenta esta información. Encabeza también nuestro estado. Ahora resulta, Juan Carlos, que también somos número uno en asesinato de mujeres. Así es, así lo están dando a conocer. Válgame Dios. Bueno, los tiraderos clandestinos y la falta de cultura sigue siendo el verdadero problema de la recolección de basura, no solo en Jalpa, ¿no? Es un fenómeno que se ve seguramente en muchas partes del sur de Zacatecas. Y no le han podido ganar. Bueno, está el INE en Tabasco, creció también, está creciendo, fíjese la devoción al Cristo de la Paz, ya recibieron un contingente de medio centenar de personas, venían de Trancoso, ya, Sí. fíjate, a postrarse a la, ahí a, la, a, la, a los pies, como luego decimos, ¿no? De este santo monumento que es el Cristo de la Paz allá en Tabasco. Dispersa el gobierno de Zacatecas, 6.952 pagos para el sector magisterial. Dice el gobernador que sigue gestionando los recursos para que ya no caigan en este problema los maestros y jubilados. Se han aplicado 2.379.892 dosis de vacunas contra el COVID en el estado. Zacatecas con el 93% de disponibilidad de camas en hospitales. ¿Crees que está muy poquito? Fíjate, bueno, esto es Sí. muy bueno, ¿no? Ojalá y así siga este asunto. Responsabilidad social. Los filtros sanitarios, el reparto de material desinfectante han permitido el regreso seguro a las clases. Ya podemos irnos también a los balnearios. Paraíso Cascán, el área pública, nos reportan que todavía sigue cerrada, pero el área del hotel está abierta, ¿no? Sí, está abierto, Me ¿eh? Sí. imagino que debe tener, por supuesto, las limitantes solamente de el tema de medidas que se tienen que llevar a cabo. Zacatecas va a conmemorar a las mujeres durante todo el mes de marzo. Ya sabe usted que el 8, si no me equivoco, es el Día Internacional de la Mujer. Y Zacatecas tiene una nueva oferta académica, coloca en la primera piedra de Ciudad Médica. El gobernador Monreal y las pide a los y las zacatecanas no desistir para recuperar la tranquilidad del estado. Él habla de que hay buenos resultados en el plan de Zacatecas 2. Por supuesto que tendremos esta y otra información. Hoy en el estudio van a estar con nosotros la doctora Jennifer Rentería Concesión. Ella es coordinadora del campus UAS de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues Campus Jalpa. Estará también el maestro Cristian Eboyain Igoitia Luna, quien es responsable de los programas de ingeniería. ¿Vienen a qué? Bueno, pues a darnos precisamente la oferta
ahora sí que educativa para que usted esté al pendiente. Y bueno, saludo a quienes están con nosotros vía presencial, me refiero yo, vía electrónica. Saludo a Juanita Medina, Iván Castro, Noé Viramontes, Nick Medina, Javier Medina, Noemí Serrano, les enviamos un saludo, Verónica Rentería, mi mujer también le enviamos ahí, comadrita Ana Clementina Castro y por supuesto a todos quienes, Angelita Castro también, Angelita Esparza, quise decir, también le saludamos a toda la gente que amablemente se está conectando. Bueno, Putin está loco, quiere ser el rey de Ucrania en Kiev. Nadie confía en las negociaciones. Ucrania requiere de la solidaridad económica. Situación humanitaria se agrava. México ante la ONU. Estados Unidos ordena la salida de 12 diplomáticos rusos ante la ONU por espionaje. Cada quien están haciendo sus estrategias para presionar. Lo cierto es que el mundo, pues cada día y cada mañana aparece, pues, Juan Carlos, más nervioso. Pero bueno, vamos a la información porque la inseguridad y la falta de liquidez obligan al cierre de comercios. Así es, la inseguridad uno de los factores que han impedido la reactivación económica, comentó Lourdes Velasco Gómez, representante de los comerciantes organizados del Centro Histórico de Zacatecas. Lamentó que además de las noticias de violencia difundidas por medios de comunicación nacionales, están los gobiernos de las entidades federativas como Aguascalientes, que se comporta como enemigos de Zacatecas, exhortando a los habitantes a que no visiten el estado por la amenaza del crimen. Así es, déjeme decirle usted que esta no es una situación, ya lo habíamos comentado, Juan Carlos, no de hoy, sino que tiene muchísimos años. Yo pienso que unos 13, 14 años, ¿no? Yo sí recuerdo, no solo los habitantes de ahí, sino los medios masivos de comunicación, que cuando se habla de Zacatecas mal, lamentablemente, en el tema de la seguridad, luego involucran a todo y le piden, fíjese usted, a la gente que no venga, y eso nos está pegando allá. Pero bueno, además criticó las campañas en redes sociales emprendidas por los propios habitantes de Zacatecas, en las que piden no visitar el estado por motivos de inseguridad. Con este tipo de mensajes se perturba el turismo y lamentablemente también a toda la economía. En la entrevista comentó que en la zona histurística en los meses recientes no han ocurrido hechos tan graves como los que ocurren en colonias más alejadas o en municipios del estado, aunque ello no es tomado en cuenta por los turistas que dudan en visitar a Zacatecas. Así señaló que en materia económica no han recibido apoyos suficientes del gobierno. El único ofrecimiento de las autoridades son créditos de hasta 100,000 pesos, los cuales serían impagables ante las pocas ventas. Hay que tomar en cuenta, pues, este tipo de situaciones. Hoy lo publica el diario El Sol de Zacatecas, que da cuenta de que la inseguridad, pues, y la falta de liquidez están obligando ya al cierre de muchos negocios. Nosotros tenemos o contamos con la zona de mayor bonanza en materia turística. Yo recuerdo, Juan Carlos, cuando había aquellos letreros enormes en la capital hidrocálida, donde se invitaba, por ejemplo, a venir a instalarse, ¿no?, a hospedarse en el Hotel Paraíso Cascán y a los balnearios y todo lo demás. Y hoy, lamentablemente, ya no hay nada. Y la gente, el último lugar donde piensan venir a vacacionar es precisamente esta zona, que, insisto, va a entrar su época de auge, porque llegando el uso precisamente de balnearios crece. Así es, ya lo vivimos este fin de semana, donde bueno, ya algunos balnearios ya abrieron las puertas y esperemos que la reactivación económica, como yo le decía al dueño de este conocido balneario, pues se reactive y se vuelva activo lo que es el municipio o la zona sur de Zacatecas. Muy bien, bueno, pues ahí le dejamos esta información. Nos sigue pegando el tema de la inseguridad y por supuesto la economía a través de los comercios. Agregan a Zacatecas en el decreto de autos chocolates. El diario oficial de la Federación publicó la modificación del decreto de regularización de autos usados de procedencia extranjera. Entre los requisitos se pedirá un pago de 2.500 pesos para hacer la regularización y el formato para llevar a cabo el trámite, según destaca hoy Rosaura Rincón del periódico El Sol de Zacatecas. Los estados de Sinaloa y Zacatecas ya fueron agregados en el decreto de regularización de automóviles usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como autos chocolates. La modificación fueron ya publicadas en el diario oficial de la Federación, por lo que ya entró en vigencia. Así es, según se publica, el presente decreto tiene por objeto fomentar la regulación de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran en territorio de los estados de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, así como los estados de Sinaloa y Zacatecas mediante las facilidades administrativas y estímulos que en el mismo se prevén. Esté pendiente de más detalles. Esta es una buena noticia, Juan Carlos, porque hay muchísimos autos de procedencia extranjera aquí con nosotros. Si ya están aquí, lo mejor es regularizarlos, darles una placa para que no delincan, ¿no?, en ellos, y que además, bueno, pues cumplan otras buenas funciones, que se supone que al final eso es lo que se busca, ¿no? Proveer de seguridad este tipo de vehículos que lamentablemente pues la delincuencia organizada, Juan Carlos, de repente utiliza para situaciones pues no bien vistas por la sociedad. Así es, y ya con este registro pues se tendrá un mejor control de estos vehículos, que son buenos, en algunos son muy buenos, y bueno, ahí está ya el decreto para que usted que tiene algún vehículo lo vaya leyendo y pueda llegar a regularizarlo. Bueno, pues eso es lo que estamos ahí. Y bueno, también siguiendo lo que la prensa dice, hoy el diario NTR destaca que encabeza nuestro estado asesinatos de mujeres. Zacatecas destacó en el primer lugar de tasa de mujeres víctimas de homicidio doloso y escaló en la lista de entidades con mayores tasas de feminicidio, expone el primer informe de este año sobre violencia contra el sector poblacional. En enero hubo 14 asesinadas y en febrero al menos 7, es decir, 21 en lo que va del año. Acuérdense que marzo es el mes precisamente de la mujer. El reporte, con cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocó al estado en el primer lugar del país en homicidios dolosos de mujeres, con 1.63 por cada 100 mil zacatecanas. La tasa rebasa por mucho a la nacional, que alcanzó el 0.33%. Bueno, pues así las cosas, somos también número uno. Imagínese usted, bueno, pues en asesinatos de mujeres a propósito del mes de la mujer. Los tiraderos clandestinos y la falta de cultura es el verdadero problema de recolección de basura en Jalpa, y yo quiero pensar, Juan Carlos, en muchos puntos de la zona del Cañón de Juchipila. Así es, a pesar de las constantes campañas de sensibilización y reestructuración del servicio de recolección de basura por parte de los distintos niveles de gobierno, continúan creciendo los tiraderos clandestinos, que generan un impacto ambiental negativo y riesgos sanitarios para los vecinos de los distintos barrios y colonias del municipio de Jalpa. Bueno, pues déjeme decirle a usted que cabe señalar que la falta de cultura ambiental es la que genera este tipo de problemáticas. Este tipo de basureros siguen, pues, es la misma gente la que deja la basura. Por ello es importante ya tener conciencia de la problemática y de verdad no generar este tipo de problemática, ¿no? Y bueno, en este tipo de lugares que son muy nocivos para la salud, expresó la licenciada María Torres, vecina del barrio del Rosario, quien expresó su descontento por parte de un basurero que se encuentra ahí cerca de su casa. Este tipo de tiraderos tiene efectos negativos como obstruir desagües y cursos de agua, además de deteriorar el paisaje, o convertirse en fuentes de enfermedades, entre otros efectos que tiene consecuencias a largo y corto plazo. De veras que hace falta de parte de nosotros como habitantes, y bueno, que la autoridad también haga su parte para que podamos combatir más a fondo este problema. No puede ser que tengamos un municipio sucio. Yo creo que las autoridades tienen buena intención, pero mire, esto no es producto de las autoridades, ¿no? Lo que usted ve es producto de la falta de cultura, ¿no?, de conciencia de todos y cada uno de nosotros. Si queremos tener ahora sí que un pueblo más limpio, necesitamos definitivamente ahora sí que meternos más en este sentido. Y bueno, le comento rápidamente que el INE está en Tabasco, el gobierno municipal, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, informaron que el módulo estará en este municipio atendiendo de forma presencial durante una semana. Esto tendrá lugar a partir de hoy y hasta el próximo 4 de marzo. Este módulo estará ubicado en las instalaciones del DIM municipal con el fin de brindar renovaciones, correcciones o también nuevas INE por cuestiones de extravíos. Así que mayores detalles, ahí véalos precisamente en el INE, en este módulo itinerante que tiene este Instituto Nacional Electoral. Y bueno, déjeme decirle usted rápidamente que crece la devoción del Cristo de la Paz en Tabasco. Bueno, pues ayer se registró ya un contingente cercano al medio centenar de personas que acudió al cerro donde se ubica el Cristo de la Paz en este municipio. Fíjese usted qué bonito, venían de Trancoso. Hoy recibimos en el Cristo de la Paz a un contingente de 46 turistas. Se trata de la primera excursión en el Cristo de la Paz, uno de los más grandes de Latinoamérica.
expresó gente cercana al gobierno municipal. Cabe destacar que cada vez es más, fíjese, la devoción y la atracción turística que se atrae a este monumento religioso. Esto a pesar de que aún no está terminado el proyecto, pero se espera que para el mes de marzo pueda estar concluido y puedan abrir sus puertas a todo el mundo. La verdad es que es impactante, es una buena vista que tiene ya el Cristo de la Paz que usted observa ahí y que, bueno, pues ya está para disfrute de todos. Imagínense, todavía no está concluido, no tiene todavía las capillas, los accesos, todo lo demás, y ya está haciendo los primeros milagros. Pero bueno, ahí le dejamos esta información, esta reflexión. Cuando usted quiera ir, ya sabe usted, entra, llega usted a Tabasco, sigue la calle principal y se sigue como si fuera rumbo a Calvillo, y ahí usted la propia imagen, el propio monumento del Cristo de la Paz le estará guiando para llegar a este bonito lugar. Bien, voy a cambiar un poquito la temática. Están ya con nosotros aquí en el estudio la doctora Jennifer Rentería Concesión, y es coordinadora del campus Huajalpa. Está también el maestro Cristian Boyain Igoitia Luna, responsable de los programas de ingeniería. Y bueno, déjeme decirle usted, ¿qué creen? Vienen hoy a hablarnos, como cada ocasión, a lo que nosotros conocemos como es la oferta educativa. Doctora Jenny, como siempre, un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Un gusto estar aquí, como siempre, con usted. Doctora, se llegaron los tiempos, ¿no?, de invitar a la gente. Hay nuevas modalidades, nuevas oportunidades, pero sobre todo el chance de prepararse profesionalmente en una escuela aquí en el propio municipio de Jalpa. Así es, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la máxima casa de estudios del estado, está aperturando sus ingresos para agosto 2022. Entonces estamos en el proceso pues prácticamente de que los chicos, las chicas, escojan una carrera y, bueno, inicien esta nueva etapa de universitarios, ¿verdad? Estamos muy contentos porque el día de hoy el Consejo Universitario de la Universidad, que es el máximo órgano de la institución, también nos acaba de dar, ahora sí que luz verde, ¿verdad?, para regresar a las actividades presenciales a partir del próximo 7 de marzo. Eso quiere decir que nosotros, aunque ya habíamos estado con algunos de nuestros programas y de nuestras carreras trabajando de manera presencial en el campus, bueno, a partir del día 7 de marzo estaremos regularizando nuestras actividades. Oye, doctora, vemos un campus protegido, cuidado, muchos pensarían que abandonado por el tema de la pandemia, pero no, nosotros ya tuvimos la oportunidad de visitarlo. Está listo para recibir a todos los estudiantes, siguen todas las carreras, todas las especialidades. Las formas de trabajo semanales, semipresenciales, explíquenos. La vida activa, ¿no?, del campus, afortunadamente, tenemos actividades de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, prácticamente, con toda la oferta educativa que tenemos en el campus. Hay que recordar que el campus, bueno, es el campus que más licenciaturas tiene fuera de capital. Tenemos dos ingenierías, que es Tecnologías Computacionales y Electrónica Industrial. Tenemos la licenciatura en Enfermería, la licenciatura en Psicología. Tenemos el programa semiescolarizado de la licenciatura en Derecho y de Contaduría. Estas son las carreras a las que estamos invitando a los jóvenes a que vengan a estudiar aquí con nosotros a partir de agosto. ¿Es tiempo de buscarlas ya, doctor? ¿De ir buscando su ingreso? Así es. Ahorita estamos precisamente en los tiempos para que puedan realizar todo su proceso. El ingreso a la Universidad Autónoma de Zacatecas en general, tanto aquí como en Capital, es un solo proceso, es un único proceso. Y lleva una serie de pasos que tenemos que llevar. Son básicamente 5 pasos. El primero, hay que preinscribirse por internet en la página que es www.escolar.uas.edu.mx. Nos pueden buscar ahí también en nuestras redes sociales. Ahí la tenemos para que nada más le den un clic en nuestra página del Campus Jalpa también. Ahí les van a pedir su nombre, tipo de sangre, correo electrónico. Esto es muy importante porque en esta ocasión el examen de ingreso va a ser en línea. ¿Sí? Ellos van a tener que tener, bueno, una computadora, una conexión a internet. Deberán realizar para esto el pago del examen Ceneval. El examen Ceneval tiene un costo de $750 más la comisión que les cobren en el lugar donde lo paguen.
Después van a tener que llenar un cuestionario de contexto, subir sus documentos de manera digital y presentar el examen. Es muy, muy importante las fechas, queremos recordárselas. Para hacer este primer paso de preinscripción tienen los chicos hasta el día 4 de mayo. Es la fecha límite que tenemos. Y la presentación del examen va a ser el día 9 de junio. Sí, es un sábado. Entonces, los estamos invitando a que realicen estos pasos, a que si tienen alguna duda sobre qué carrera quiero estudiar o cómo realizar estos procesos, bueno, pues que se acerquen al campus, los podemos ayudar ahí de manera presencial. Nos pueden hablar por teléfono a el número 463-95-523-45. Este número es WhatsApp también, entonces si nos mandan un mensajito, una imagen de su duda, podemos también resolvérselas por ahí, inbox a través de nuestras redes sociales para cada uno de estos procesos. Que ellos se sientan acompañados, que se sientan que hay un seguimiento sobre sus procesos que van a hacer, pero sobre todo que estén convencidos de querer pertenecer a la familia UAS. Hay que recordar que la universidad tiene costos muy accesibles también en sus carreras. Estamos hablando que hay carreras que te pueden costar desde 500 pesos el semestre, 750 pesos, y bueno, las semiescolarizadas que son un poquito más costosas por la parte de que, bueno, ya están trabajando los jóvenes y el sábado estudian. Órale, pues qué interesante. Además, acuérdense que la preinscripción es una oportunidad, un chance que tiene no solo el campus de la universidad, sino todas las escuelas para poder ir planeando y poder estar a tiempo para atenderlos en cuanto a espacios y todo lo demás. Y para eso, hoy está con nosotros aquí en el estudio también el maestro Cristian Boyain Igoitia, quien es responsable de los programas de ingeniería, porque el campus UAS aquí en Jalpa ofrece ingeniería en tecnologías computacionales y ingeniería eléctrica industrial, que son las nuevas modalidades. Maestro, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlo, volverlo a ver. Un placer estar aquí con usted. Qué alegría. Maestro, dos carreras bien del futuro y que, bueno, pues están ya listas para recibir a todos los egresados de sí. Nivel medio superior. Así es, mira, son dos carreras. Ingeniería en tecnologías computacionales es el enfoque para cualquier aspecto de computacional, de sistemas, desarrollo móvil, páginas web, y también está ingeniería en electrónica industrial, el cual es para más de desarrollar dispositivos eléctricos, ya sea que se utilicen en la industria automotriz, en internet de las cosas. Esa es nuestra oferta. Algo importante resaltar es que a diferencia de otras carreras en la UAS, nuestra oferta es de 4 años. Rápidamente se va a poder insertar a la demanda que está solicitando la industria, y pues ya sea que desean terminar su carrera aquí con nosotros y luego migrar a Aguascalientes o deciden ir a Guadalajara. Están las opciones muy accesibles y con mucha demanda de ingenieros. ¿Ustedes ya tienen presencia ahorita en todas las preparatorias, en los centros de bachillerato, en todas las escuelas de nivel medio superior para que conozcan su oferta educativa, ¿no, maestro? Sí. Ahorita estamos haciendo, primero, como dijo la doctora, ya regresamos a actividades presenciales. De hecho, ya tuvimos una semana y vimos cómo estuvo la dinámica. La verdad, los alumnos ya querían regresar al campus, nosotros ya también queríamos regresar. El campus, aunque siempre estuvimos trabajando ahí, los administrativos, los docentes, pero ya la falta de los alumnos pues revitaliza el campus, ¿no? Nos da más energías porque siempre esa interacción, digamos, el contacto, hasta podemos verlos a los alumnos, digo, ah, ya sé que al alumno le falta que le explique diferente, ¿no? Porque veo dudas en tal tema, ¿no? Entonces, pues está muy agradable eso y pues no sé. Hombre, pues interesante. Oye, maestro, ¿y son estas dos carreras exclusivas para hombres? ¿Pueden ir mujeres? ¿Quién cabe en estas dos carreras que ofrece hoy el campus Jalpa de la universidad? La verdad, sí les es fácil, más fácil si tienen el bachillerato de físico-matemático. Sin embargo, para el ingreso sí tenemos un curso propedéutico para aquellos alumnos que vengan de otro bachillerato, pues los tratamos de nivelar, los tratamos de acoplar este cambio que puede ser entrar a una carrera de ingeniería, pues los vamos acompañando. ¿Hombre o mujer? No importa. Hombre o mujer, cualquiera. Si son más mujeres, se atiende más mujeres en el... Sí, en efecto. De hecho, sí hay una demanda por la cuestión de género. Muchas ingenieras, nos hace falta muchas ingenieras en el país. Doctor, esto ya está rebasado, ¿no? De alguna manera, y bueno, las escuelas o las universidades están hechas para todo el mundo, ¿no? Así es, cada vez hay más inclusión, o sea, no solamente por la parte de masculino-femenino, sino
por personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de condición diferente, bueno, pues tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar las condiciones para preparar más a nuestra juventud. Y no, no solo eso, tenemos personas que, bueno, a pesar de que ya están grandes o que a lo mejor ya hicieron su vida laboral o ya están en otra etapa de su vida, están con nosotros estudiando, ¿verdad? Ahí con nosotros, además de personas que a lo mejor ya están en algún trabajo, pero que les hace falta ese papelito, ¿verdad? Que siempre les ayuda a escalar dentro de su parte laboral, también se les puede atender en alguna de las licenciaturas con Órale. Nosotros. Pues ya lo escuchó, más detalles usted lo puede adquirir directamente. Nada más busque Campus Guasjalpa en Facebook, en Instagram, búsquelo en donde quiera, en redes sociales y lo va a encontrar para que tenga más detalles. O visite, ¿no? Maestro, pues el propio campus, ya ahorita está toda la gente ahí, ¿no? Con actividades presenciales vayan, vean la dinámica que es muy agradable, que ya retomamos actividades presenciales de aquí a que se termine el semestre y espero que también el siguiente. Entonces ya la normalidad regresó y los invitamos a conocer. Incluso si están viendo una posibilidad que ingresen con nosotros, vayan, visiten, platiquen con nosotros, la doctora, conmigo, vean los laboratorios, todo. Los esperamos para que se animen y ingresen a ingeniería en el Campus Jalpa. Un campus completo, doctora, con sus laboratorios, con un plan de estudios igual que el que se da en la capital o en algunas otras capitales de la República Mexicana en base pues a este tipo de ingenierías, ¿no? Así es, estamos retomando actividades en todo, en la parte de los servicios sociales, en la parte también de las prácticas, salidas externas, entonces se van a estar haciendo conforme, pues nos vayan dando cabida a cada uno de los programas. Yo lo que invitaría es que a todos los jóvenes, tanto que estudian con nosotros en el campus como estudian en Capital, se comuniquen con sus responsables de programa para que vean la modalidad en la que va a haber ese regreso, ¿no? En cada uno, posiblemente en algunos sea una semana sí, una semana no, en otros completamente presencial, pero de que las actividades se están pues reactivando, ¿no? En todos los sentidos. Esta semana nosotros estamos visitando prácticamente todas las preparatorias, estamos muy contentos en ese sentido porque, bueno, estuvimos hablando con ellas y dijimos, bueno, ¿de qué manera les hacemos llegar la información, ¿no? Del acceso a la universidad, y prácticamente todas nos dijeron, vénganse, aquí los esperamos. Entonces, toda esta semana estamos haciendo esos recorridos hacia el sur del estado, como hacia los municipios vecinos del norte también. Entonces, eso nos tiene muy contentos, ¿no? Recordarles a los chicos que quienes quieran estudiar en el caso de electrónica industrial y de tecnologías computacionales, hay becas también para su ingreso. Casi siempre el área de tecnologías es mucho más apoyada por la misma demanda que tenemos, ¿no? Por parte de lo laboral, de la parte estudiantil, de los consejos zacatecanos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, de toda esta área. Entonces, pues invitarlos a los jóvenes, la verdad es que ya ahorita no puede haber pretextos para no estudiar. Se adaptan las condiciones, se adaptan los horarios, se adapta el número de materias. Varias veces nos ha tocado que hay chicas que están embarazadas también, y bueno, ¿cómo ver la forma de que sigan estudiando, sigan preparándose? Se trata, ¿no?, pues, de impulsar el desarrollo de la educación en la zona. Así es. Doctora, ¿hay en puerta la Exporienta, la que ofrece no solamente la oferta del campus, sino de toda la universidad? No recuerdo si eran los tiempos o si está planeada. Sí, la estamos planeando. Ahorita estamos viendo la parte pues de la logística, precisamente por toda esta serie de contingencias. Pero, sin embargo, ya la estamos planeando. Tentativamente va a ser para el 31 de marzo. Que claro, pues los estaremos haciéndoles la invitación y confirmándoles qué unidades académicas nos estarán acompañando, aparte de los programas de aquí del campus. Muy bien. Maestro, ¿algo que se nos está escapando que quisieras finalmente agregar? No, ahora sí que nada más los apoyos, de eso sí faltaba, el apoyo de becas para aquellos que ingresen a Ingeniería Jalpa, y pues nada, una carrera muy corta y mucha demanda, la verdad, oferta laboral va a sobrar, ¿no? Entonces nada más es cuestión de que se animen, todo mundo que se esfuerce un poquito, que le interese esto, pues los invitamos a que nos conozca y que se anime a estudiar ingeniería. Muy bien, muchísimas, doctora, como siempre, esta es su casa. Muchísimas gracias, a que nos sigan en nuestras redes sociales como UAS Campus Jalpa o como Campus Jalpa. Órale, agradecemos pues a la doctora Jennifer Rentería y al maestro Cristian Boyaín, ambos representantes del campus de la UAS, uno la coordinadora general de este campus y el otro el maestro responsable de los programas de ingeniería. Busque, acérquese, vale la pena que se prepare. Nunca en la historia de Jalpa y la zona tuvimos tantos chances o oportunidades de prepararnos
como hoy nos brindan pues las instituciones de esta zona y en este caso concreto la Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Jalpa, que ojalá y la aprovechemos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias, maestro. Gracias. Y bueno, eso seguimos con la información. Saludo a Brígido Caldera, amigo. Te saludo a Raúl Sandoval, Lorenzo Rubio, que está ahí muy, muy puesto. María Celia García dice, hola, muy buenas tardes. Por supuesto que le reiteramos también nuestro saludo. Y bueno, déjeme decirle que dispersa el gobierno, muchísimas gracias, doctora. Dispersa el gobierno de Zacatecas 6,952 pagos para el sector magisterial del estado. Se dio cobertura a la nómina de 6,926 trabajadoras y trabajadores de la educación correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero. Continúan las gestiones del gobernador David Monreal para encontrar una solución de fondo a la problemática de la nómina educativa. El presidente López Obrador ha refrendado el compromiso con el magisterio zacatecano. En ese mismo tenor, déjeme decirle a usted que en Zacatecas también, ya en otro orden de ideas que tiene que ver con los trabajos conjuntos que llevan a cabo el gobierno de Zacatecas y el de la República, se han aplicado, me parece que es un dato interesante, 2,379,892 dosis de vacunas contra el COVID-19 en Zacatecas. Zacatecas es una de las entidades del país con el mayor avance, dicen en la Estrategia Nacional de Vacunación. Le informo que del 19 al 25 de febrero se habilitaron módulos en 10 municipios donde se atendió a 58,492 personas. Se instalaron puntos permanentes en Jerez, Fresnillo y Zacatecas para aplicar dosis a personas en rezago. Esto quiere decir que si usted es de Jalpa o de Juchipila, pero necesita, ahí están estos módulos de manera permanente, bueno, al menos por los últimos días. Este fin de semana, lo que fue sábado y domingo, se aplicará también la dosis de refuerzo a personas de 30 a 49 años allá. Se aplicó, pues, propiamente en Mazapil, ¿no? También, por cierto, Zacatecas cuenta con 93% de disponibilidad de camas en hospitales para atender a pacientes de COVID-19. Ante la disminución en los índices de hospitalización por COVID-19 en Zacatecas, se hizo una desconversión de camas al pasar de 310 a 218, por lo que ahora se podrá atender otros servicios e intervenciones quirúrgicas que se habían estado postergando en las distintas instituciones de salud del estado. Así es, de las 310 camas se hizo la desconversión de 92 para permanecer en 218 unidades. Hay 16 camas ocupadas, 8 de ellas por pacientes estables y 8 en calidad de graves. Se podrá atender también otros servicios e intervenciones quirúrgicas que se habían postergado en las distintas instituciones de salud de la entidad. La responsabilidad de la sociedad permite que estemos en semáforo verde con actividades en los ámbitos educativos, deportivo y económico. Esto dijo el gobernador David Monreal. Pero bueno, hay más información porque si queremos que esto siga igual, necesitamos seguir trabajando. La responsabilidad social, los filtros sanitarios, el reparto de material desinfectante han permitido el regreso seguro a las clases presenciales. Así es, la responsabilidad de los padres de familia, la comunidad escolar y sociedad en general ha permitido un regreso seguro a clases presenciales del 99.9% de los 4,980 planteles educativos del territorio zacatecano. Al presentar el panorama de COVID-19 en el estado, el gobernador David Monreal destacó que gracias al esfuerzo y el compromiso de la ciudadanía zacatecana, accedió al color verde el semáforo, con el que se ha podido regresar a una nueva normalidad y a la dinamización de las actividades económicas y sociales. Así es, Maribel Villalpando Varo, titular de la Secretaría de Educación en Zacatecas, precisó que el cambio en la semaforización ayudó a que el sistema educativo estatal el 21 de febrero presente se retomaran las clases en la modalidad presencial. En la semana que terminó, regresaron 490,284 estudiantes y 44,671 docentes y directivos, es decir, el 99.9% de las 4,980 escuelas distribuidas en los 58 municipios del territorio zacatecano, en las que se trabaja pues de manera alterna, de forma presencial y virtual. Todo el mundo, Juan Carlos, prácticamente está hoy en clases de manera presencial y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por cierto, el gobernador, hablando del magisterio, se comprometió a que el gobierno de México va a cubrir la nómina magisterial. Continúa pues David Monreal con las gestiones para la federalización de la nómina. A su regreso de la Ciudad de México, el gobernador estatal brindó una asamblea informativa ante el magisterio zacatecano, sindicatos y sociedad en general. Dijo que se establecieron convenios por 216 millones de pesos
para cubrir el pago de enero a febrero, como se busca solucionar de fondo esta problemática. El gobierno de Zacatecas requiere 3.090 millones de pesos para saldar la nómina magisterial durante todo lo que es 2022. Sin titubeos, acompañará al maestro en su lucha, en la búsqueda de que se le garanticen sus pagos y el respeto de sus conquistas, reiteró Monreal Ávila. Pero bueno, esta no es la única información. Juan Carlos, van a conmemorar en Zacatecas el Día de la Mujer durante todo el mes de marzo. Así es, para conmemorar este Día de la Mujer durante el mes de marzo, el gobierno de Zacatecas, a través de sus diferentes dependencias, va a realizar una serie de actividades con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de salud, empleo y otras acciones en favor de las zacatecanas y de todos los sectores que les permitan tener una vida libre de violencia y reducir la brecha de género. Así es, aunque el Día de la Mujer, como usted sabe, se celebra el 8 de marzo, las actividades comienzan este 1 de marzo con una firma de convenio entre varias universidades e instituciones de educación superior, con la Secretaría de la Mujer, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el CEDIF, y la Secretaría de Educación, precisamente en Zacatecas. Ese mismo día, en la instalación del Centro de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, se impartirá la conferencia informativa denominada Divorcio, Pensión Alimenticia, Guardia y Custodia. La atención es informar a las zacatecanas sobre sus derechos jurídicos en esta materia. Así es, recuerde pues que marzo es el mes de la mujer. Y bueno, Zacatecas tiene una nueva oferta académica, colocaron ya la primera piedra de lo que es Ciudad Médica. En presencia de estudiantes y autoridades educativas se realizó este lunes la colocación de la primera piedra de la Ciudad Médica en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, edificio que albergará la oferta académica de la licenciatura en Ciencias de la Salud. Así es, en representación del gobernador estuvo ahí Maribel Villalpando, secretaria de Educación, quien celebró el inicio de la construcción de un espacio que simboliza el crecimiento de cada uno de los alumnos de la institución y que además brindará las herramientas para enfrentar los tiempos que la sociedad demanda. Pero hay más información porque convoca el gobernador David Monreal a las y a los zacatecanos a no desistir para recuperar la tranquilidad del Estado. El mandatario informó que más de 128 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la autoridad en los últimos tres meses. Se decomisaron más de 200 armas y casi 80 mil cartuchos y 90 vehículos en comportamiento de delitos que ha ido a la baja desde el inicio de la presente administración. Así es, el general J. Jesús González Ortega representa la férrea voluntad para enfrentar los momentos más difíciles y salir adelante. Desde esa mística trabaja la nueva gobernanza. Todo esto se dio pues en el marco del aniversario luctuoso del general J. Jesús González Ortega. Y esto fue lo que dijo el gobernador David Monreal, quien convocó a las y los zacatecanos a no desistir para recuperar la tranquilidad y la paz en el Estado, a la vez que informó sobre los resultados en materia de seguridad desde que se implementó el plan Zacatecas 2. Apenas tres meses de haber iniciado el plan Zacatecas 2, tenemos buenos resultados, a pesar de los pesares. Se han puesto a disposición más de 128 agentes delincuentes. De esos 128, 120 vinculados ya a proceso y 103 ya sentenciados. Hubo decomiso por más de 200 armas y solo hablo de estos primeros tres meses. Casi 80 mil cartuchos, 90 vehículos. Eso solo en el ámbito federal. Quiero reconocer en este marco el esfuerzo que están realizando también el Poder Judicial, acompañando a esta estrategia de paz. En los próximos días habremos de informar, pero les adelanto que en el comportamiento del delito hemos ido a la baja desde el arribo a este gobierno, de manera consecutiva, mes con mes. Tan solo para el mes de febrero, en el año 2021,
se cometieron 143 homicidios. Al día de hoy, ya casi a concluir el mes, se tiene la estadística de 85. Lo estamos haciendo mes con mes para poder mostrar, para que pueda este gobierno ser evaluado y para poder saber. Bueno, eso es lo que dijo el gobernador. Hablaba de la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, hablaba de decomisos de más de 200 armas, casi 80 mil cartuchos y 90 vehículos, en tanto las estadísticas indican que mientras en febrero del 2021 se cometieron 143 homicidios en la entidad, hasta hoy la cifra es menor, registra 85 durante el presente mes. Pero hay más información en ese tenor, porque capacitan a policías metropolitanos para atender y prevenir, los delitos de extorsión. Se busca dotar a los elementos policiales de las capacidades necesarias para mejorar los protocolos de actuación ante un fenómeno delictivo. La Unidad de Enlace Ciudadano y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública capacitó en materia de prevención de la extorsión a personal operativo y administrativo de la Policía Metropolitana. Dicha capacitación forma parte de las acciones que en materia de atención y prevención social del delito lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer la seguridad y tranquilidad del territorio zacatecano. Así es, y bueno, también le comento que en acciones distintas la Policía Estatal detuvo a 3 personas en posesión de probable droga. En 2 acciones distintas, elementos de la Policía Estatal detuvieron a 3 personas por la posesión de dosis de lo que se presume era probable droga. Se trata, pues, de los municipios de Betagrande y Guadalupe, donde se realizó la detención de 3 personas del sexo masculino y el aseguramiento de 60 dosis de sustancias ilícitas. Pero bueno, hay más información porque hay hoy 906 zacatecanos que se recuperan de COVID-19 y bajó la cifra de casos activos a 6,871. Entre los recuperados hay 3 niñas y 3 niños de entre 1 y 11 meses de nacido, así como una persona de 93 años de edad. Se registran 108 casos nuevos de contagio y 4 lamentables decesos. También totalizan 54,134 pacientes recuperados, de 64,913 contagios, 3,908 fallecimientos y 6,871 casos activos todavía en el estado de Zacatecas. Órale, esto me da, bueno, a mí de alguna manera una esperanza de que ahí le vamos ganando. De nosotros depende el que no vuelvan a incrementarse. Hemos aprendido, don Carlos, ¿no? Yo sí. Veo hoy gente que trae gripe o que trae alguna enfermedad de tipo respiratorio y bueno, la gente le exige, oye, ponte el cubrebocas, sí. ¿No? Es que son maneras de usar. Creo que el uso indiscriminado también de gel antibacterial está ayudando también, Juan Carlos, a eso, ¿no? Ojalá y le podamos ganar esta batalla a esta pandemia que por los últimos 24 meses, bueno, ya poco más de eso, nos ha traído, pero ahora sí que bocabajeados, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, le comento que en ese sentido, para ofrecer una atención más oportuna y mejorar las áreas de urgencias, mejorarán el área de urgencias del Hospital General de Zacatecas. El principal objetivo es agilizar las consultas en personas sospechosas de COVID. Se trata de un nuevo espacio exclusivo para padecimientos respiratorios, además de otro adicional designado como triage, según destacaron ahí. Y bueno, también le comento que más de 12,000 pacientes del ISSSTE sobreviven gracias a un trasplante. Este año se han realizado 9 trasplantes y ya suman 86 del año 2021. 911 derechohabientes están a la espera, imagínese usted, de una donación. El protocolo de trasplante de órganos y tejidos es eficaz precisamente para salvar vidas. De esta manera, pues, gracias a un trasplante, 12,736 pacientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, sobreviven con tratamiento inmunosupresor, recuperaron su salud y se han reintegrado a la sociedad, informó el coordinador de órganos y tejidos con fines de trasplante, Diego Osvaldo Guzmán Cárdenas. Y esto es algo, bueno, pues que por supuesto todos debemos de celebrar. Y bueno, estamos ahí pendientes. Ucrania ofrece amnistía y dinero a soldados rusos que depongan sus armas. El ministro de Defensa ucraniano, Olinsky Reznov, apeló directamente a los soldados rusos. Vemos, Juan Carlos, que a diestra y siniestra
hay muchas maniobras que le están pidiendo, bueno, en distintas partes del mundo al presidente ruso que cambie de parecer su estrategia, pues, que puede llevarnos propiamente a más, ¿no? Por cuarto día, ucranianos protestan frente a la embajada de Rusia en Ciudad de México. El mundo ataca a Putin en su mayor orgullo, que es precisamente el deporte, pero lo cierto es que sigue abriendo usted los principales diarios de circulación nacional e internacional y hablan del conflicto, pues, que vive hoy la Rusia y Ucrania, ¿no? Y bueno, una traductora llora en transmisión en discurso del presidente de Ucrania, que por cierto hoy lo estamos conociendo y que, bueno, pues nos dimos cuenta que antes era actor y hoy es presidente de esta nación que está en polémica, pues, en el mundo. ¿Qué más, Juan Carlos? Bueno, tenemos algo que la gente no duerme, licenciado. Dice, estafadores fingen ser ucranianos para robar dinero. Ante la urgencia de ayuda humanitaria desencadenada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, estafadores han aprovechado este momento para robar dinero a la gente fingiendo que son ucranianos. Así lo voy a conocer. Está en una campaña cibernética, así es que no duerme la gente tratando de estafar a la gente que tiene dinero, pues. Así es. Señores, muchísimas gracias. Con hoy y con esta información llegamos hoy al cumplimiento de la jornada informativa. En nombre de todo el equipo, Fernando Luján, en la parte técnica, recibo un saludo. Me acompaña, como siempre, Juan Carlos Roque, quien está aquí impulsando, por supuesto, la información. Que tengan un excelente inicio de semana. Le decimos adiós al mes de febrero. Ya mañana estrenamos el mes. Y ya es el calor aquí, así es que cuídese mucho, tome muchas bebidas hidratantes por este calor que está con ganas. Y promete que se va a venir bonito, ¿no? Sí. Hay que ponerlo ahí, luego también ya empiezan a asomarse, dicen algunos ahí, las pitayas, ¿verdad? Bueno, todavía les falta. Yo dijera que por allá, marzo, abril, ¿verdad? Estarán Finales de mes, bueno, pues marzo ya es el día de mañana, así que hay que ir planeándonos porque usted sabe que esto es cíclico de acuerdo a los meses. Muchísimas gracias por su compañía. Si no nos alcanzó a ver, no se preocupe, en unos instantes más estaremos ya en YouTube, estaremos en Facebook y podrá usted recrear otra vez la noticia. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos luego. Cuídese mucho. Bye, bye.